Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bienvenido a los oyentes. Recordad que si queréis comentar algo de lo que digamos sobre el Fedora 34, recordad que tenéis la opción de levantar la mano y yo daré permiso para que podáis hablar por si queréis hacer algún comentario sobre el Fedora 34, que va a ser prácticamente el único tema de que vamos a hablar. Y, bueno, mejor dicho, Samuel va a desproticar, va a echar un poco de mierda seguramente sobre Fedora 34. Yo echaré mierda, como siempre, en el instalador y en algo como Wayland, que en NVIDIA no funciona, bueno, no funciona bien, a mí no me funciona bien, no sé si a otra gente le funciona. Así que, a ver, Samuel, ¿qué te ha parecido Fedora 34? Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Es algo que estaba esperando yo desde hace bastante. ¿Por qué? Primero, porque desde yo he venido saltando desde 22 por prácticamente todas, menos la 25 y la 33 por razones que no vienen al caso. Bueno, sí, que vienen. La 33, las imágenes para RM son penosas con el BTRFS, que se lo pueden meter por ahí mismo. ¿Vale? BTRFS será una idea genial, pero en ARM, no, por favor, no. Para eso necesitas discos grandes. Y en una MMC de 6,7 gigas, las de 8 se quedan en 6,7 aproximadamente, pues lo siento, no tiene cabida el BTRFS. Bueno, pues como decía, yo he tenido que saltar de la 32 a la 34 porque por esto era importante, porque la 34 es la base de donde saldrá el futuro Red Hat 9. Y es bueno tener un, ¿cómo se llama esto? Un sistema para ir afinando lo que luego tendré en producción con Red Hat 9, seguramente. CentOS 9 ya no lo voy a tener, pero ahí está. Pero un momento, Samuel, pero tú no trabajas en ARM en tu trabajo, tú trabajas en x86 en tu trabajo, ¿no? x86, ARM, S390, lo vale, que bien. Vale. Porque en x86, ¿cómo te ha salido la Fedora 34? Vale. Pues, tal como publiqué ayer en el, o antes de ayer en el blog, he hecho la actualización. No me gusta ir probando betas, porque ya sabemos que las betas, a pesar de que le hagan un freeze y no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues eso suele implicar que actualizas a beta y vas a tener que reinstalar. Entonces me esperé a que saliera la definitiva. Salió el 27, como siempre, con algo de retraso sobre el calendario original. Y bueno, pues en un disco mecánico híbrido, ¿no?, con 8 gigas de SSD, pues tardó aproximadamente 3 cuartos de hora en actualizar unos 1.700 paquetes de sistema base, más dos o tres cositas, más KDE. Y sorpresa, cuando rearranca, me encuentro con un KDE5 bastante diferente del que venía de KDE32, de Fedora 32. Sí,
han hecho mejoras en interfaz, en usabilidad, que bueno, hacen que se parezca a un Windows 10. Esto lo damos por sabido. Pero con una diferencia, Samuel. Yo KD lo puedes configurar como te dé la gana y el Windows 10 no lo puedes configurar. Digo el entorno, la apariencia, porque yo antes de actualizar me encontré un vídeo donde se dedican a, digamos, tunear escritorio y cogí el KDE que tenía de la 33, porque yo sí estuve con la 33, y me lo convertí en un MacOS, en el escritorio del MacOS, con el dock abajo, con la barrita arriba. Eso creo que no se puede hacer con Windows. O sea, que KDE, te guste o no, o te guste menos, lo que es la apariencia la puedes poner como te dé la gana. Ya, pero es que volviendo a una cosa sencilla. Está muy bien tunear la apariencia, está muy bien poner las cosas. Pero es que realmente eso sirve de algo. Para mí sí, a mí me simplificó mucho las tareas, porque un dock, yo soy fan de los docks, de los dos tipos AP. Ya, pero si eso, vale, pero eso lo voy a tener en local. Claro. ¿Vale? Yo, por desgracia, tengo que aguantar servidores con interfaz gráfica. Ya, pero lo tuyo, ¿vale?, es diferente. Y es que, claro, y yo no me voy a encontrar esas personalizaciones en los servidores, con lo cual no le voy a sacar partido. Hombre, claro, pero yo soy usuario de escritorio, o sea, yo lo que tengo es lo que trabajo. Ya, efectivamente. Bueno. Pues la otra parte que he notado es que todavía, y de hecho en el post lo dejé reflejado, todavía levanta con X11, ¿vale? Aparte de levantar con Wayland, se puede levantar Plasma sobre X11 con SDDM o con LightDM. Con lo cual, bueno, pues nada, yo ya tengo ahí razones para seguir utilizando lo que sigo utilizando, Hummingbird, con protocolo XDMCP para acceder a la interfaz gráfica. Esto es de esperar que siga estando presente en la futura Red Hat 9, con lo cual, mira, me han quitado un peso de encima porque ya estaba mirando cómo migrar masivamente a Guacamole y bueno, no es migrar por migrar, sino por adaptar todos los desarrollos que ya hay hechos, pero bueno, eso ya es para otro nivel. Si una cosa nos vamos a quedar con Fedora a nivel de escritorio y a nivel de servidor local. Espérate, Samuel, una pregunta, ¿a ti te funciona Wayland? Me funciona Wayland perfectamente y lo he estado probando. ¿Y la estabilidad cómo está? Fíjate que está hasta OBS funciona bien, OBS beta. Claro, sí, eso han sacado una versión con su soporte ahora. Yo es que lo de la NVIDIA, qué mal hice con NVIDIA. No tengo ningún cacharro con NVIDIA. Qué mal. Yo es que era por los tres monitores, como tenía. Tres monitores que estoy escuchando, Samuel. Dime. Ah, que me estaba escuchando. Tiene retorno. Bueno, ya no me escucho. Vale. Y yo me pillé la primera NVIDIA que encontré, que era la que me ofreció una tienda, que era barata, ciento y poco euros. Y lo peor que he hecho, yo no sabía. Yo mira que el driver de NVIDIA, el propietario, funciona bien, funciona perfecto. El problema es que no se actualiza. O sea, tienes que hacer una actualización manual. Y lo he intentado hacer con RPM Fusion, pero los repositorios de RPM Fusion, el driver de NVIDIA, tarda la misma vida en actualizar. O sea, y yo me estoy quedando con el mismo kernel. No puedo actualizar el kernel porque no me lo coge NVIDIA. Así que tengo que esperar a que se actualice, que se actualiza cada bastantes meses. Y si no, me tengo que quedar con el kernel que hay, aunque vaya actualizando como en el group, te sale un listado de kernel, mientras yo eso no lo sabía, que si tú estás arrancando con un kernel, ese kernel no te lo actualiza, claro.
aunque te salga una actualización, te actualizan los demás de la lista que tengo. Y... ya, pero no, ¿sabes que puedes poner una exclusión en las reglas de Yellow Dog del DNF para hacer una congelación de kernel? Sí, sí, pero si es que me las automáticamente. O sea, yo arranco con ese kernel y de ese kernel no me lo actualiza. Siempre está en la lista. Aunque la última versión ya sea actualizada de 4 versiones por encima. No, no, precisamente para evitar eso. Para evitar sí. Eso. Ah, vale, tú dices que no actualice el kernel. Claro, el problema es que cuando actualiza el driver de NVIDIA, que me la ha hecho 2 o 3 veces desde el repositorio, ya claro, sí puede pero utilizar. Claro, pero ahí ya actualizas tú, ahí dices DNF upgrade Linux firmware o kernel tacataca. ¿La haces manualmente? Ah, bueno, vale. De todas formas, es que es un rollo lo de... Y la única solución sería el driver libre. Pero el driver libre por ahora va funcionando bien, pero se me cuelga de vez en cuando por los 3 monitores, me imagino. Pero es verdad que muchísimo es menos que antes. Bueno, y por eso de NVIDIA le digo, anda, Wayland, lo voy a probar. Arranqué KDE con Wayland y ¿sabes cuánto duró? El KDE 10 segundos se bloqueó la pantalla. Digo, va a ser que no. Va a ser, ya he leído por ahí que parece ser que NVIDIA ya va a aceptar el estándar de Wayland, porque parece ser que eran ellos los que no, que les daba igual a Wayland, pero parece ser que ha habido presión por parte de no sé quién, y ya veremos si es verdad. NVIDIA se supone que va a hacer caso a Wayland, va a utilizar su estándar y su, me imagino que serán sus llamadas, pero es que si no, macho, Wayland es un motor nuevo, sustituye X11. Pero funciona, ¿vale? Con AMD no hay problema. Con los de AMD no hay problema. Claro, pero es que son gráficas distintas, son motores distintos. Sí, pero no es lo mismo hablar OpenCL nativo que hablar CUDA. Sí, pero el problema es que NVIDIA le da igual, ellos hacen sus drivers y a las drivers libres que les usan, y AMD de hecho creo que casi desarrolla más el driver libre que el driver propietario. No desarrolla driver propietario porque el driver propietario está en el kernel desde el kernel 3.10. Bueno, no sé cuántos. Vale, pero yo tenía una media hace muchos años y yo he instalado el... Bueno, en aquella época era ATI, no se llamaba, ya no habían cambiado. Efectivamente. Efectivamente. Y la ATI tenía un driver propietario y tenía un driver libre. El driver libre era regulero y el driver propietario bastante bueno. No al nivel de NVIDIA, el de NVIDIA del propietario. Pero si yo, o sea, a mí no me importaría tener el driver de NVIDIA propietario, si me da una forma de actualizarlo fácilmente. Es que eso es otra cosa que no entiendo. O sea, ¿cómo en Windows se actualizan los drivers sin problema? Porque el Linux no lo hace igual. En Windows también está el mismo problema. Tienes los drivers del WHQL, ¿vale? Los de Windows Update, y luego tienes los paquetes de NVIDIA, ahora no sé cómo se llamarán. Sí, igual son los mismos paquetes que se llama exactamente, no me acuerdo el nombre, igual que el Linux. Sí, bueno, tienes el paquete que te descargas de la web y lo que te viene de Microsoft. Lo que te viene de Microsoft se actualiza una vez cada, no sé, cada 6 meses o 2 veces cada 6 meses, y en cambio, builds de la web de NVIDIA tienes una cada semana. Claro. Esa es la diferencia. Pero tendrá algún botón de actualizar, ¿no? ¿O no? No, te tienes que descargar, o por lo menos esto era así hasta hace 3 años, que es mi última NVIDIA, y que fue una 210 que le regalé a mi cuñado. O sea, buen regalo. Una 210 de esas de 15 euros. Ah, sí. No, entendí 2010. No, vamos a ver. Esa la hubiera puesto en eBay y me habría hecho de oro. Ya, por eso me ha extrañado, que digo, pero, lo entendió mal, evidentemente. Pues eso, que... bueno, vamos a pasar de la parte gráfica, porque vale, vamos a empezar otra parte, que no sé si la has probado, y si no ya empezamos a la dar línea. Como se dice, PipeWire, PyWire, ¿la has probado? Porque realmente a mí me está funcionando bastante bien. Estoy empezando a ver qué posibilidades tiene, ¿vale? Porque yo ahora mismo tengo
Nada, le he instalado las tres o cuatro cositas. Estoy con un desarrollo de Icecast, más OBS, más... ¿Qué más le he metido? Más Mix. Por cierto, Mix, a ver si de una puñetera vez esta gente de Mix se desvincula de Ubuntu de una vez y empieza a hacer builds oficiales para Fedora, para Red Hat, porque es que tener que irme a una beta cuando tengo Mix en macOS, cuando lo tengo en Windows también, y pues mira, no, tener que irme a la beta porque no son capaces de mantener un repositorio, pues oye, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pensar mal de ellos. Probaste, no sé si te lo dije a ti, ¿probaste la herramienta esta Sonobus, que es para hacer streaming de audio? Que tiene una pinta muy buena. No, porque yo quiero hacer algo un poquito más tradicional. Quiero, obviamente yo no voy a llegar a construir algo como un Centova, pero quiero construir por lo menos la parte de infraestructura, ya la tengo. Que, bueno, básicamente es un Icecast multi entradas con un script generador para las cuñas, para las mezclas. Con lo que estoy es con los clientes y me viene muy bien ahora el tema de Pipeware, más Mix, más VLC, más OBS para crear ahí un stream completo bajo demanda que pueda hacer emisiones en directo. Entonces, es con lo que estoy trabajando ahora mismo, pero todavía no he empezado a salirme de lo normal. Tengo que empezar a construir esa mesa de mezclas, ¿vale? Pero supongo que si se pone Javier Fernández en serio con ello otra vez, pues me adelantará por la izquierda, me arrancará las pegatinas y tal, pero bueno, pero va a tener la paciencia para aguantarlo, porque él cuando falla Linux aguanta justo, sí, mandó tanto a Fedora como Ubuntu lo mandó a Frey Espárragos. Lo que sí he notado es que con esta inclusión, el fork aquel o el spin que había, que se llamaba Fedora Jam, pues ya deja un poco de tener sentido, porque ya está integrado en esto todo salvo el kernel de baja latencia. Pero es que un kernel de baja latencia, ¿qué quieres que te diga? Son tres líneas en un sysctl. Con eso obtienes un kernel de baja latencia sobre la línea estándar y no tienes que andar modificando absolutamente nada. Una cosa, Samuel, porque Fedora spin de multimedia no tiene, ¿no? Sí, Fedora Jam. Ah, Fedora Jam, eso no lo conozco yo. JAM. Fedora Jam. Sí, en los spins del 33. Uy. Ah, es que yo el único spin que pruebo es el de KDE, la verdad. Yo es que lo hago distinto. Yo me cojo, me instalo una server y sobre la server construyo lo que quiero. Vale. No conocía yo esto de Fedora Jam. Pues está bastante, bastante curioso, porque pues eso. Porque viene con todo lo que necesitas para competir con su antítesis, que sería la Ubuntu Studio esa, ¿se llamaba así? Sí, se llama así. Pues viene para competir con esa. Y bueno, pues eso. Bueno, la única diferencia es que solo está construida para x86. ¿Por qué? Pues porque no hay una RM todavía con potencia decente para mover eso
Sí, lo hay. Lo que pasa que están No, no. los CADAS con con los amplificadores que te dan un buen apaño. Vale, un 3399. Estamos hablando de No, no, pero unos. el CADAS con el BIM 3, creo que sea, pero con los, ¿cómo se llama? Los extensores, es que no sé cómo llamarlo, las placas que se enganchan Con los amplias. CAD. Eso, con los HAT, eso. Hay Ya, un par de pero HAT ahí. que Pero viene con estamos un DAC. hablando. Ya, pero ahí estamos hablando de qué. De como mucho 300 bogomips. Claro, claro, es que eso es más para reproducir, para grabar no creo que sea tampoco. Efectivamente, ahí es donde voy. Fedora Jam está pensada para producción, no para reproducción. Vale. De todas formas, a ¿Vale? mí lo que me gusta de PyWare es que es, aunque un desarrollo que va lento, porque por lo que tengo entendido, aunque yo creo que ahora le meterán más mano, tenía un solo desarrollador, creo que era un ingeniero de Red Hat, creo recordar, o no me acuerdo, tenía un blog. Y de hecho, creo que fue el año pasado, hizo una entrada en su blog que se quejaba de que el estado iba muy lento. Y yo me parece que ahí Red Hat metió mano, ha metido recursos, porque si el año pasado se estaba quejando este desarrollador, porque PyWare lleva ya años, o sea, es que parece que viene en Fedora 34, pero es que lleva ya bastante tiempo en desarrollo. Sí, ya, pero es que esta es la enésima iteración de un subsistema de sonido para Linux, porque esto ya te lo he contado. Yo viví y sufrí Open School System, ¿vale? Para mi 64 AWE ISA. Me llegó la Ensoniq 1371, la PCI 128, y tuve que compilar a mano durante tiempo el kernel de Linux, integrando ALSA dentro del kernel de Linux, porque no era parte de eso. Que luego vino, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, la de lo que había antes de Pulse Audio, que eso era una vergüenza y que volvías a ALSA. Luego Pulse Audio, y ahora tenemos PipeWire. Pero es que sigue estando todo esto por debajo, Ya, pero ¿vale? la diferencia es que PipeWire sí parece ya algo de verdad serio y con recursos. Yo Claro, creo que ahí pero le van a serio. meter ya mano bastante Red Hat y posiblemente yo creo que Ubuntu va a pasarse, aunque todavía yo creo que le falta, pero que ya está bastante integrado. O sea, ya lo Sí, puse en YouTube sí. los vídeos de Jojo Fernández, donde había metido Carla, bueno, Carla había metido una interfaz, esta interfaz no me acuerdo cómo se llamaba, una con unas letras muy raras. Pero había metido Carla, había probado Mist también, que funcionaba. No, no sé, yo estoy probando. Yo las pruebas que he hecho las he hecho con Qt Jack CTL Claro, y nada. voy a meterme en el canal de YouTube y ya, porque ha hecho bastantes pruebas y la verdad que le gustaba, y no era usuario de Fedora, No, 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 claro. Bueno, fue usuario de Fedora hace muchos años, pero él era más de Arduino, de Sí, Linux. pero no. Pero no descarta la ocasión de, ha salido una nueva Fedora, vamos a probarla. ¿Vale? No es un hopper al uso, es simplemente pruebo todo y me quedo con lo que me gusta. Mira, Ahí tiene está muy bien. un vídeo con Carla, tiene otro vídeo con esto, Qjack CTL, que era lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Y creo que me dijo que también funcionaba con otra herramienta que lo he visto en Twitter, tipo QJSTL, pero con otra interfaz. Y que es verdad que no llega al nivel de la herramienta de MacOS, pero dice que funciona bastante bien. Y es Que. que las herramientas de MacOS no las he probado ni creo que las pruebe. No, pero la herramienta de MacOS no se por potencia. Generalmente se refiere a comodidad. O sea, la forma de enganchar los diferentes dispositivos, que todo está muy claro. Que no requiere tener no tiene una curva de aprendizaje alta, ese tipo de herramientas, cosa que con Carla, por ejemplo, necesita un poco de conocimiento para saber manejarlo, aunque Sí, después tiene claro. bastante potencia. Claro, y con Qjack CTL también, porque lo que haces es quitarle el control de la parte de sonido a la interfaz y pasárselo a un programa, y ese programa le tienes que decir si tu driver es OSS, si es ALSA, si es nativo, si es un socket, si es un
le puedes decir prácticamente todo. Pero claro, tienes que saber primero que sí, puedes tener un driver de sonido en un socket. De hecho, eso es un stream. ¿Vale? Sea por VLC, sea por RSTP, sea por Icecard, sea por lo que sea. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, en... ¿cómo se llama este? En Mac eso no estaba. Ni está ni se le espera. En Windows sí, tenemos algo parecido. Es un pipe. Pero bueno, son cosas mucho más complicadas. Sí, pero yo esto lo veo que tiene bastante, bastante futuro y... Tiene una potencia brutal. Pero... Y sobre todo va a ser aumentar el ecosistema muy, muy desconocido de sonido en Linux. Porque es que la gente, yo cada vez que me dice, no, es que en Linux, no. Linux puede grabar como te dé la gana, al nivel que te dé la gana. El problema es el conocimiento que tienes que tener, igual que en Windows o Mac, y conocer la herramienta. Que es que el problema que tiene, yo siempre he dicho que tenía la herramienta de Linux, es que son muy poco conocidas. Yo creo que ha sido esta mañana. Te he puesto las tres herramientas esas que por casualidad me he encontrado de Linux para sonido, que era, a ver si me acuerdo cuál era, la de Car Studio, que esa me he visto que está en Fedora Jam, la de Qsync, que es un sintetizador, y la de C-Ring, que también es otro sintetizador. De hecho, esta última es de pago. Creo que una de ellas es de pago. Y será la de Z, esta creo, la que de hecho hoy la he puesto en el canal de un día una aplicación, creo que era esta, era, no, miento, esta lo que pasa que tú podías compilar, o sea, te dejaba el código fuente, pero si tú querías el bundle, o sea, la compilación con todos los plugins y todo eso, tenías que pagar, no tampoco tienes que pagar tanto, creo, no sé, le voy a dar a comprar, creo que era, bla, 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 unos $20 o 30, digo, libras, 30 libras, y lo que te daban es la compilación, y después había una suscripción, que ahí ya venía, ellos te actualizaban la herramienta, que era 5 libras al mes. Pero si lo podías hacer todo tú, simplemente que lo tenías que compilar tú a mano, o sea, meterte en el repositorio y hacer la compilación y meter tú los plugins a mano. Y la otra, la de Qsync, esta sí la conocía yo, que la había escuchado alguna vez. La de Qsync es una... O yo la he visto utilizar como un Fruit Loops. Vale. Así. Sí, tiene toda la pinta. De eso. En plan de vamos a crear una pista. El tema es cómo anda de soporte para un MIDI externo, por ejemplo, para un Korg, para un Yamaha, ¿vale? Que sería lo que te vas a encontrar en un estudio de producción. Claro, pero esa, por ejemplo, la otra, la de Car Studio, sí que tiene una pinta bastante, bastante buena. Y esta sí que tiene de plugin, de todo y demás. Esta que viene en Fedora Jam y esta creo que es gratuita. Esta me luego, claro. Luego te dicen, no, es que yo esto lo puedo hacer en mi Mac porque tiene soporte para VST y eso no lo tienes en ningún sistema operativo. Eso ni está ni se le espera en Windows. Ya. Precisamente yo tenía un compañero de trabajo que era, bueno, que hacía cositas de música y no conseguí bajarle del burro, a pesar de que le demostré que bueno, que tú sigue con tu Mac, se calienta, lo tienes que poner en la nevera para hacer composición, mientras, mira, yo estoy haciendo lo mismo con uno de los servidores de ahí dentro, con mi x86, con un escritorio remoto de Windows. Con esto, estoy seguro que podría hacer exactamente lo mismo con... Pues mira, la de Z-Ring tiene soporte para VST2, incluso sí. Pone soporte experimental para VST3, o sea que tiene muy buena pinta. Yo de esto no sé mucho. No, a ver, el VST es... Son los plugins para... Sí. Quiero que haga un loop ahora en no sé cuántos y es como si estuviera rebotando en forma de muelles el sonido. Y eso se lo aplicas a un frame y bueno, pues es como cuando tú metías los efectos desde el teclado del Korg. Uh-huh.
Yo es que de todas formas, el problema del tema del sonido, que ya lo bueno que tiene es que ya tiene una base que tiene muy buena pinta, que la de PyWare, es que esto va a subir todo el ecosistema. Y ahora, hombre, no están llegando, no creo que lleguen al nivel de la herramienta de pago que tienen MacOS, pero esto le pongo el mismo caso que Photoshop Jim. Todo el mundo dice que Photoshop es mucho, mucho más potente de Jim. Pues sí, todo lo que tú quieras. Pero ¿cuánto vale Jim y cuánto vale Photoshop? Y después más de uno le digo, y si es tan potente, ¿por qué lo tienes pirata y no lo pagas? Y claro, te responde, no, es que es muy caro. Ah, es muy caro. Y después la mayoría de las cosas, es verdad que hay cosas que Photoshop se hacen de forma más fácil, o hay cosas que se hacen solo en Photoshop, que dudo que haya pocas, tendrá que haber poquitas ya que no se hagan de GIMP, pero si las puedes hacer de GIMP, ahórrate la pasta, macho. Es que esto me acuerdo yo una vez que vi un vídeo de Linus Tech, ¿sabes cuál es el canal de YouTube? Sí, me suena. Pues el hombre este pues tiene un equipo detrás de editores, de todo, creo que me dijo que de eran 8 o 10 personas detrás para pues todo el tema de la grabación y todo eso. Ellos gastaban todo Adobe, todo era Adobe. Hicieron una prueba para ver si herramienta de software libre podía hacer lo mismo que Adobe. Que si podía hacer una migración. Y empezó a coger herramientas de Adobe y herramientas de software libre. Y empezó a compararla. Realmente la de software libre no quedaba mal. Evidentemente, algunas de esas bueno, software alternativo, digamos, no eran, que no fueran de Adobe. Sí. Y algunas eran relativamente mucho, bueno, eran mucho más baratas que su, digamos, contrapartida de Adobe. Y sí, hizo la comparación de lo que pagaba al mes con Adobe y lo que pagaría con la otra herramienta. Y era la mitad, una cuarta parte menos. Y el problema es que no cambiaba por el esfuerzo de la migración. O sea, porque ahora todos sus editores tendrían que aprender un conjunto y unos flujos de trabajo nuevos. Ahí acabas de darla, acabas de dar en No la. cambiaba por la calidad, sino cambiaba por, digamos, la zona de confort. No es por las zonas de confort, es por la Claro, adaptación de los flujos, que eso o es muy simple, es muy simple. A ti que te enseñan en una escuela de diseño. Es lo que en mi canal, en el canal de YVirtualizador, pues ha venido Telvino antes preguntando por sí, Illustrator y Photoshop para x86 32 bits. Primero, eso ya no existe. Y segundo, si está estudiando diseño y le piden eso, ¿Cómo esperamos que vaya mejor el ecosistema, que se implante más software libre, que se implante tal? No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir, ¿por qué? Porque todas estas empresas lo que tienen es no expreso a sus clientes, sino a los usuarios de sus clientes. Pero bueno, esto es filosofía del software libre y tal, que bueno, aquí en este canal pega, pero no es el tema del día. Así que vamos a volver a Fedora, que es que como me caliente, al final te va a salir algo que vas Ya, a tener que poner ahí el explícito. esto ya lo sabía, esto iba pasando. Bueno, una cosa que quiero comentar, además que te la pregunté, BRTFS, a mí me parece que funciona perfecto. El instalador de Fedora tiene que arreglarle de una puñetera vez el tema de los discos. O sea, yo estoy hasta los mismos huevos de que pasen una versión y otra, y el tema de los discos es un coñazo. De hecho, te pregunté, digo, que yo tenía mis instalaciones antiguas, las tenía en un SSD, el RAID, tenía el disco duro mecánico de 1 tera, tenía el home. Y ahora llego y no se puede hacer eso con BRTFS y con los volúmenes. O no sé hacerlo, porque te lo Efectivamente, lo sujetas mal. Pero es Lo que va sujetas mal. a tener Vamos a cuatro ver. versiones, yo lo hacía sin problema. Vamos a ver. Yo defiendo a capa y espada, defiendo una cosa llamada Systeme. ¿Vale? Vale. Cosa que me llevaré bastante mal con
administradores de sistemas. Pero a mí System D me parece un osito tierno al cual le han dado muchísimas herramientas, entre ellas ahora mismo un poderosísimo cuchillo forjado en la fragua del destino y tal. Bueno, tonterías mías. Que se llama Homde, ¿vale? Ese demonio tiene la capacidad de redimensionar discos. ¿Y para qué? Pues es muy sencillo. ¿Para qué vamos a tener volúmenes si no los vamos a usar de forma dinámica? Bueno, pues ahora nos inventamos un demonio que puede realizar esa función. Ahí es donde entran en juego BRTFS, que es un formato de disco que soporta formatos de disco dentro, discos virtuales, que, ¿cómo se llama este? Que Honde puede manejar a su antojo. Bien, esto estaría genial si todos los sistemas fueran iguales y domésticos. ¿Dónde no está bien? Pues en un sistema en el cual tienes que asignar calidades de disco, que es lo que te pasa a ti. Tú no vas a tener mucho trasiego en tu home y se lo asignas a un disco mecánico, y en cambio quieres que el sistema vaya rápido y se lo asignas a un SSD. Ojo, hay gente que lo hace al revés, ¿eh? El sistema lo deja en mecánico. Yo lo hice al revés y no me salió bien. O sea, preferí. O sea, que yo fui por prueba, ensayo y error. Yo primero lo que hice fue el sistema ponerlo en RAID, en el mecánico, porque pensaba que arranca y punto, y después el home, que es donde estás todo el tiempo. Y es verdad que no ejecutas programas, pero si estás moviendo archivos y todo eso, puse en el disco duro SSD. Y no funcionó bien. A mí no me funcionó bien. Claro, pero porque tú tiras mucho contra servicios. Claro. Tú tiras mucho contra servicios. Alguien que esté editando música, esté editando vídeo, esté editando tal, pues el home lo va a tener en SSD. Si está tirando contra una base de datos, obviamente lo que tendrá que poner en SSD no va a ser el sistema completo. Con que meta el bar, va a tener de sobra. ¿Vale? Vale. Son cosas. El que quiera Docker, pues que meta el bar también en un SSD, por ejemplo. Pero bueno, esos ya son modos y maneras. A ver, sobre Anaconda, sobre el instalador. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero dos cosas. Uno, quiero el instalador de, perdón, el script de particionado y gestión de discos de Debian. Del instalador de Debian. No me acuerdo ni cómo es, la verdad. Pues es un coñazo, porque es un test menu driven de estos de tienes las opciones y siempre va por predeterminada la primera y tienes que leer, ¿vale? Cosa que costumbre muy muy echada a perder, se está perdiendo lo de leer. Ya pones el dibujito y ala, que te den ahí, que muevo esto para acá. No, pero primero lee, que sepas lo que estás haciendo. Samuel, ¿tú has probado la versión? Porque yo sé que cuando sale lo del disco, lo del particionado, tienes la opción automática, la opción no me acuerdo cuál, y una opción, digamos, experimental o más profesional o más personalizada, que te sale otra herramienta. Sí, Biblet. El caso es que sé manejarla, pero solo sobre MBR CMS. En las dos últimas instalaciones que he hecho, Suefi y no, todavía no, es que ya ni me preocupo en aprenderme el esquema de particionado. Le digo, particiona y ya moveré yo los volúmenes cuando, eso sí, que me lo instale con LVM. Que ya me encargo yo de... Por defecto, ¿no? El BRTFS por defecto te lo pone con LVM, ¿no?
Sí, pero yo sigo estando siendo fan de XFS más el VM. Pero el BRTFS no tiene un sistema propio de volúmenes, que no sí, hace falta. BRTFS, el sistema de volúmenes que lleva es el propio más HomeD. Vale. Depende de SystemD. Vale. ¿Has probado el tema de los snapshots y los RAID y todo eso? Escribí un artículo que está bastante interesante, pero nunca le he metido mano. No le he metido mano a BTRFS, por lo que te voy a contar ahora. ¿Vale? A ver, dime. ¿Dónde está el problema? Esto ya nos lo metieron en Fedora 33. ¿Vale? Y es lo que decía al principio. Puede estar muy bien, pero para una estación de trabajo, con un solo disco, y que ese disco sea grande. Pero cuando intentas instalar esto en una... ¿cómo se llama esta? En una banana Pi, que es la que tengo ahora mismo en la mesa, que me está dando muchísimos problemas, pues se me queda en 6,7, ¿vale? Para todo el sistema, porque te reserva un poquito para Swap, te reserva un poquito para... Bien, lo de siempre, el particionado. Y de repente me cojo, levanto eso y me encuentro con dos volúmenes y que no puedo escribir en el RAID porque está lleno. Todo porque se empeña en querer gestionar a su bola y no como le digo. Digo, bueno, vale, pues vamos a intentar mover parte de esto a un disco duro. Le cojo, le conecto el SATA, le digo, toma, que el volumen de... Que el volumen de Home me lo lleve al disco de 500 gigas. Tal. ¿Qué es lo primero que hace? Esto es en Fedora 33. En el 34, ahora te cuento lo que han hecho con ARM. ¿Qué es lo que hace? Pues coger y sumarme los 8 gigas de la MMC, los 6,7 del volumen original, y hacer un extend del volumen físico con todo el disco duro, con lo cual paso a tener 508 gigas a particionar. Vale. El trasiego entre la MMC y el disco duro por el puerto SATA 1, pues se come el rendimiento y me hunde la esa. Si yo hubiera querido eso, yo hubiera dicho, déjame aquí el boot, el EFI y una partición vacía y me instalas el root en el disco duro y ya con eso me quito los problemas. Pero claro, ¿cómo son las imágenes ARM construidas? Porque todos sabemos que en una placa ARM no se puede instalar desde una ISO todavía. ¿Vale? En la inmensa mayoría de las placas ARM necesitas el script de ARM Fedora Installer o ARM Image Installer, y lo que te va a hacer es descomprimir. Bueno, y una cosa, y tampoco se puede instalar directamente en la MMC, o hay placas que te hacen, porque la mía ni de coña me permite, yo tengo que instalar en la tarjeta y de la tarjeta mover el sistema a la MMC. Hay yo sí, en 32 perfectamente. Preparo una SD con la 32. Bueno, sí. No, pero, preparo una SD con la 32. Pongo y tú haces la instalación en la MMC con el imagen. Digo, MMC imagen, perdón, no sé qué. El destination barra MMC barra, pues eso, el BLKID de destino de la MMC. Y ahí escribe, redimensiona y lo hace perfectamente. Pero la última que hace bien es la 32. La 33 es imposible porque te intenta hacer algo parecido a los Fusion Drive de los Mac y se come el rendimiento por tal. Y ahora en la 34 no he conseguido todavía instalar en ¿cómo se llama esto? En la MMC. ¿Qué es lo que me lo impide?
pues que no levanta la red. Ahora me meteré con eso. Pero lo que he estado viendo y me ha gustado es que han quitado de en medio, han dejado System D, Home D, pero han quitado de en medio para esta instalación BTRFS, han vuelto a XFS. ¿Por qué será? Pues no lo sé, pero me parece un grandísimo paso adelante que me dejen a mí gestionar mis instalaciones, porque en mi caso es MMC, pero tengo sistemas con NVMe, por ejemplo, sistemas ARM con NVMe, al cual le voy a dar además discos SCSI desde fuera, y yo necesito controlar eso, porque voy a mandar el VAR a una calidad, voy a mandar los HOME a otra calidad, voy a mandar OPT y ESPOR a otra calidad, y todo eso lo tengo que controlar yo. ¿Por qué? Porque me va a venir el de backup y el de backup va a decir, hago snapshot de estos volúmenes, vale, pues ahí tengo mi VAR, tengo mis bases de datos, tengo no sé cuántos, llévatelo, ¿vale? Si me hace un Fusion Drive y Home D me empieza a mover las cosas, pues el de backup a lo mejor se cree que está llevándose la base de datos y lo que se está llevando son, no sé, a lo mejor vacío, ¿vale? Eso es lo importante y por qué en server no es la mejor de las ideas utilizar BTRFS. Bueno, supuestamente yo probé BTRFS hace bastante años con las primeras versiones, porque antes de que lo soportara, o sea, como creo que era la Fedora 30, pero lo probé por ahí, que encontré, era las primeras versiones de BTRF y encontré un artículo para migrar de EXT4 a BTRFS. Y lo probé, de primera funcionó como un tiro, pero al mes por ahí el sistema se volvió lentísimo, pero lento, 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 lento. Hasta que llegó un momento que volví al original, volví al EXT4. Mm. Y estuve investigando y lo que ponía, porque eran las primeras versiones, que BRTFS, que eso me imagino que ya lo han mejorado, era bastante malo en sistemas con muchos archivos pequeños. Cosa que un sistema Linux sí o sí. Y que sí o no. Sí o bueno, sí, no. Sistemas de escritorio, lo normal es que tengas una cantidad grande de archivos pequeños. Digo un sistema de escritorio, porque todos los comandos, todos los scripts que tienes, más lo que tú tengas, eso no son archivos grandes. Y lo que ponía que bajaba mucho el rendimiento con el tiempo. No me acuerdo el motivo, lo leí, pero no me acuerdo. Y por eso yo nunca volví a probar BRTFS hasta que ya entró por defecto. De hecho, las primeras versiones de Fedora, que no recuerdo cuál era, que te lo dejaban como opción, yo seguía con XT4. Hasta en el 32 lo tienes como opción y en el 33 ya lo tienes mandatorio. Ya, perdón, pues predeterminado. Yo creo que fue en el 30 o en el 31 lo probé BRTF. Fueron las primeras versiones que sacaron. Entonces, pero ahora funciona perfecto. Sí, sí. Que si pasa eso, uno te arriendo las ganancias con un servidor de correo, un servidor web, o un servidor de news, de NTTP o de RSS, no te arriendo lo que vaya con eso, o una base de datos o una base de datos no estándar, o, bueno, no quiero saber cómo va en esos tipos de sistemas. Es más, todavía no quiero saber cómo va. Fui uno de los últimos en abandonar Razer FS como para... ¿Lo iban a retomar? Sí, sí, efectivamente. Lo han revivido. Razer FS, no sé si por la 4 o por la 5. Y vamos a ver, es una genialidad. Pero sin el creador, evidentemente, seguirá en la cárcel, supongo. Creo que era para siempre. El creador es. Sí, sí, tiene, no sé si tenía 60 años o perpetua. Ah, vale, vale. Vale. Entonces, pero, en los servidores que tú trabajas de Linux, ¿qué sistema de archivos suelen tener? ¿XFS? XFS, la gran mayoría, o XT4 si hay que utilizar alguna herramienta antigua. Bueno, una cosa.
antes de que continúes, hombre, decirle a los que están de oyentes que si recordad que si queréis hacer algún comentario o hacer alguna pregunta o hacer lo que queráis, que recordad que tenéis la opción de levantar la mano, pues si queréis hacer algún comentario sobre la Fedora 34. Bueno, sigue, Samuel. Vale. Bueno, pues esto, que las dos instalaciones que tengo ahora mismo, una estoy reformateando la Helios 4, ¿vale? La Helios 4 no tiene, ¿cómo se llama esto? Ah, no tiene MMC, pero bueno, tanto me da igual que me da lo mismo, porque levanto desde SD y a partir de ahí. Lo que veo genial es que ya no me obliga a pasar los discos de la NAS por el BTRFS, por el home disk, y puedo gestionar yo esos discos como a mí da la gana. Y estoy intentando emular el RAID híbrido de Synology, ¿vale? Que sabéis que os consigue ampliar, sacar hasta un 50% extra con discos asimétricos sobre lo que hace, sobre lo que perderías de un RAID 5 y tal. ¿Cómo se llamaba ese RAID? ¿J.DOT o S0 o no? ¿Cómo se llamaba? SHR. Eso, SHR, vale, sí. Vale, bueno, pues yo os puedo enseñar, ¿vale? De hecho, estoy intentándolo y creo que he conseguido dar con la clave de cómo funciona el SHR por debajo. Vale, pero eso ya tengo que sacar tiempo, tengo que documentarlo, tengo muchas cosas que hacer. Y lamentablemente el tiempo es finito. Vale, la otra placa con la que estoy es con la banana, ¿vale? Esa que pasé la foto de una banana con un disco en una caja de un router de Telefónica. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Que cojo, plancho la SD y digo, anda, mira, ya no tengo que linkar aquí el AP6212 para que levante la Wi-Fi, ya levanta. Mentira, no levanta, se queda en 20, en 20 disabled en el Network Manager, en el Connection Manager. Pero es que el Ethernet también se me queda igual, ¿vale? Entonces, me está dando la impresión de que no han cocinado bien esta vez la imagen de Fedora 34 para ARM HF, para ARM 7. Tengo que probarla en el SX, en la Raspi que tengo con VMware, que ahí sí puedo instalar desde ISO. Tengo que ver a ver cómo levanta eso. Tengo que ver la parte de. Ahí va, tengo que ver si levanta la red con la Helios. Ah, amigo. Una sin red es un problema, ¿eh? Sí, tengo que ver a ver si levanta eso. Y tengo que mirar a ver si solo pasa en la banana. Si solo pasa con la Realtek integrada o pasa también con tarjetas USB. Con lo cual, primero estoy bastante descontento porque he probado las dos imágenes que hay, la de server y la de workstation. La de workstation, ya te adelanto, no entra en la MMC de 8 GB. La de server entra, redimensiona bien, por fin han arreglado el problema que había en el script que no redimensionaba los discos y tengo que hacer un post sobre cómo cambiar porque tú sabes que antes cuando hacías las imágenes pues creabas las particiones sobre el loopback, instalabas ahí después de hacer el chroot y tal. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pues esas imágenes vienen con LVM. ¿Y qué pasa cuando tienes dos grupos de volúmenes en dos dispositivos distintos que tienen el mismo nombre? Pues muy sencillo. El segundo grupo de volumen, el que estás intentando planchar en la MMC, no va a levantar.
no puede levantar un grupo con un mismo nombre en un sistema donde ya tienes un grupo con ese nombre. Entonces, lo que tengo que redactar es un pequeño manualillo sobre cómo cambiar en una instalación en vivo el Volume Group en el VM. Es muy fácil, está documentado desde Red Hat 5, creo que está documentado por Red Hat. Pero bueno, lo voy a poner en español para que todo el mundo lo entienda y con este, ¿cómo se llama esto? Con este ejemplo vivo para que todo el mundo lo pueda consultar. Pero vamos, de momento estoy muy, 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 muy descontento con el funcionamiento de Fedora 34 en ARM. Es puede que Fedora, sea por... Fedora nunca ha hecho mucho caso a ARM, bastante ahora. Bastante caso le está haciendo ahora comparado con lo de hace unos años. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Lo que no voy a hacer es quitar el SX de la... Bueno, sí, podría hacerlo, vamos, no me cuesta nada. Planchar una RM64 y probarlo en la Raspi 4, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Si la Raspi es feliz con su SX, eso funciona. Servidor de virtualización ARM. Con eso ya lo que desarrollo ahí me lo puedo llevar directamente a AWS. Oye, ¿tú sabes lo que quiero hacer yo en la mía? Que la tengo sin tocar casi, bueno, nada más que está funcionando Pijón, es enchufarle, bueno, tiene el Nextcloud, bueno, actualizarlo, me imagino que tendré que actualizarlo, enchufarle el disco de 8 teras como almacenamiento externo, que no sé cómo le echo la red, me imagino que tendré que, porque tengo un problema, te lo voy a comentar. Yo utilizo una herramienta que se llama Chronopete, no sé si la conoces. No. Es una herramienta que lo que ha hecho es implementar la herramienta Time Machine de Mac en Linux. Y funciona muy bien. De hecho, me ha salvado el culo más de una vez. Que lo que hace es básicamente, tú le añades un disco duro externo o un disco duro interno, lo que quieras, un almacenamiento y te va haciendo snapshot, que es lo que te hace Time Machine, de copias de seguridad, te va haciendo de los archivos que tú le digas. Yo no le he puesto todo el equipo, yo le he cogido una serie de carpetas de mi home, que tengo cosas importantes, y va a ir pues, almacenando versiones. Y de hecho, más de una vez se me ha roto o he borrado algo sin querer y lo he recuperado de ahí. ¿Qué pasa? Que Chronopete, para que funcione, tiene que estar por USB metido el disco duro. No sé si funciona por otro sistema. Entonces, mi intención sería conectar el disco duro 8 tera al USB 3.0 de mi RO64, enchufarlo como almacenamiento externo de Nextcloud y a partir de ahí pues meterle un WireGuard, lo que sea. El problema que yo tengo que con Chronopete meter los NASOP al disco duro que está en otro equipo. Entonces, en Nextcloud yo sé que el almacenamiento externo también soporta Samba. Soporta otro tipo de sistema. Entonces, mi intención es cómo leche hacer que, por un lado, Nextcloud pueda utilizar el almacenamiento externo del disco duro 8 teras, pero Chronopete también, porque es que me interesa, porque es que es un buen sistema para. Es una buena herramienta. Entonces, tengo que ver muy bien cómo lo voy a hacer. No sé si meteré Samba y no sé si Chronopete habrá alguna forma de que coja un disco duro por Samba. No sé cómo lo voy a hacer. Pero si no. Si tiene que hablar VSS, dudo yo que te coja una imagen de red, ¿eh? Es que por lo que veo tiene que ser por USB, pero no sé, buscaré por internet a ver si hay otra forma. Es que claro, si lo hago por USB lo tengo que quitar de este ordenador e enchufarlo en la RO64. Claro, entonces, No tiene gracia, efectivamente. ¿Y hay alguna forma de engañar al equipo haciéndole creer que USB, aunque esté conectado en otro ordenador? Eso no existe, ¿no? No, pero al revés, podrías... Sí, pero de Nextcloud... A ver, hay tres formas de conectar, ¿vale? Las tradicionales, IDSATA es casi, ¿vale?
las tradicionales, internas, USB, ¿vale? Incluso con el stack nuevo, con el USB. Y la tercera, que será la que... Bueno, vas a intentar probar esto, ¿vale? El cronopete está en... En el ordenador de sobremesa. En el ordenador de sobremesa. ¿El disco está? Un externo. ¿Te acuerdas ese que te dije de Western Digital de 8 teras? Sí, sí, sí. Pero ¿dónde está conectado? ¿En el ordenador de sobremesa? En un USB de ordenador de sobremesa. Entonces, el problema es que yo, si... Entonces, ¿y el Nextcloud dónde está? El Nextcloud está en la RO64. El problema es que el Nextcloud de la RO64 no me importa coger y enganchar el disco duro del ordenador de sobremesa, lo puedo enganchar por Samba, por lo que sea. Lo tienes. Pero es que entonces el ordenador tiene que estar encendido. Ah, amigo, el que quiere celeste, que le cueste. Es que ese es el problema. El problema es que, hombre, tengo la opción, pero tendría que toquetearla porque yo tengo un router que soporta Samba. Vale, no te preocupes, te voy a dar la solución, ¿vale? A ver, dime. Nextcloud, no sé si tiene la posibilidad de crear un SCSI Enterprise Target. Ni idea. Vale, ese YesCase Enterprise Target, lo levantas el volumen diciéndole... Claro, es que esto es de virtualización, ¿vale? Es un concepto del mundo virtual. ¿Se puede hacer entre físicos? Sí, perfectamente, pero está orientado a virtualización. ¿Por qué? Porque yo le cojo, le digo, apúntame a esta IP, al puerto 3260... chat de verificación tal, ya tengo montada, ya me llevo mi unidad con el backend que sea, me da igual que sea un disco USB o un RAID 60 de SSDs desde una cabina del copón, que me lo estoy trayendo por la red. Me estoy trayendo protocolo SCSI 3 por la red. Pero tendrá que estar el ordenador encendido entonces, ¿no? No, porque el target es el servidor. ¿Y cuál es el servidor? Y es el que tiene los discos. En este caso, el target sería la ROC. Vale, sí. Vale. Entonces, tú eso se lo coges y se lo presentas como un punto de montaje cualquiera a tu ordenador. Y ese sería el momento de ver si tu software de backup es capaz de hablar con esa unidad y, mediante comandos SCSI, decirle snapshot o decirle VSS o decirle PIN, lo que sea. Vale, no. Me lo apunto para probarlo porque... Espérate, tengo yo otra idea y a ver si me dices tú si se puede hacer o no. Estoy pensando y puede quedar muy bonito. Espérate, pero tú me estás metiendo ya al nivel pro, que no tengo... Y te digo una cosa, a ver si esto se puede hacer. Se podría, porque yo una vez escuché a una persona que tenía una Raspberry, además, hace muchos años, una Raspberry 2 o 3, y lo que hacía era, evidentemente, él tenía en el ordenador de sobremesa, tenía pues, documentos para el trabajo, lo que sea. Y lo que hacía era levantar con el hueco LAN desde la Raspberry, levantaba el ordenador y, evidentemente, con la configuración que tuviera, podía acceder a los documentos del ordenador. Yo desde la RO64 yo podría levantar, o sea, yo por meter por VPN accedo a mi RO64, levanto con WakeOnLAN y el ordenador de sobremesa, ya tendría acceso a ese disco duro, supuestamente, ¿no? Sí. Se supone que lo único pero... que tiene es mi tarjeta gráfica, mi tarjeta de red soporta WakeOnLAN, que me imagino que sí. Yo creo que eso será. Ya, yeah, el tema es que. Yo desde el último, es que no me acuerdo cómo se llama este último ransomware que hace WakeOnLAN. Ah, vale. Yo por seguridad lo he quitado aquí en casa y en dos sitios más que bueno, que no vienen al caso, ¿vale? Pero mira, quien evita encontrárselos no se los encuentra.
Vale. Bueno, o sí, me los encontraré algún día. Pero bueno, son, ya sabemos que... Ya sabemos, como aquella tontería, ¿no? De soy informático, no limpio ransomware. Pero bueno. Bueno, Samuel, que tengo la garganta un poco irregular y no estoy para pa aguantar mucho tiempo. Así que te iba a hacer la última pregunta. ¿Qué le esperas de la Fedora 35? ¿De la 35? Absolutamente nada. Que salga la 36. Ah, vale. Entonces, ¿la 36 qué esperas? Vale, vamos a ver. Como te he dicho al principio, esta es realmente la que me importaba a mí desde hace tiempo, porque esto va a ser la base de Red Hat 9. ¿Y para la Red Hat 10 cuál sería entonces? Para la Red Hat 10 todavía no está definido, pero vale, vale. Pero no, a ver, no está definido porque me parece que son periodos de 5 años. ¿Vale? Para declarar una base. Si esto sigue como está y vuelven a ser bianuales con periodos de soporte de 9 meses, estaríamos hablando de 34. La siguiente base estaría en torno a la 42, 43. ¿Vale? Ahí estaríamos hablando del siguiente gran salto. Y todo lo que pase por medio, pues la 35, la 36, van a traer pues eso, mejoras, nuevas versiones, mejoras, vamos a probar esto, vamos a probar esto otro, no sé. De momento yo ya no me puedo esperar la muerte de x86 de 32 bits porque ya ha muerto. Nos retiraron hace tiempo ya el soporte oficial. No sé si esta vez habrá, porque sigue habiendo paquetes i386, no sé si habrá alguna metadistribución de algún empaquetador independiente que haga un Fedora 34 para, yo qué sé, para un N455. Todavía hay gente por ahí que le da a los niños un EPC de esos de hace 15 años, de esos que venían con XP. Pero bueno, no lo sé. No sé qué esperar de la 35 porque con la 34 sé que a partir de hoy tengo 9 meses menos 3 días de soporte. Pero sé que me va a durar bastante, bastante más que eso. Pues tengo tiempo para desarrollar. Y una de las cosas que quiero desarrollar es la inclusión de Pacemaker y ¿cómo se llama este? Y Big Wolf sobre RM. Y dirás tú, ¿qué es eso? ¿Eso que Pacemaker no es de alta disponibilidad o algo así? PCS. Pacemaker, PCS, es el software de cluster. Ah, vale, me sonaba. Que ha evolucionado desde Lucy, desde Richie, desde todos aquellos orígenes, ¿vale? Pues quiero eso y quiero Big Wolf. ¿Y Big Wolf qué es? Big Wolf es una cosa muy bonita que tenían 107 y 108 que sirve para supercomputación. ¿Vale? Sería evolucionar. ¿Tú te acuerdas aquello que hice de aquel clúster que hice con las bananas? Sí, sí. Vale, bueno, pues ahora mismo quiero eso, pero con estas dos herramientas ya y en virtual. Y ya me quito de líos. Ya no tengo que andar soldando cables y haciendo el tal. Ah, y una última cosita, ¿vale? Pero bueno, esto ya es más para tu otro canal, no es para este, porque ya es un poquito más independiente de que si Fedora, que si no sé qué. Nah, es para tu canal de... Ya pasaré las fotos. De ARM para todos.
me acaban de llegar dos convertidores de 12 a 5. ¿Vale? ¿Para qué quiero esos convertidores? Pues es muy sencillo. Después de lo bien que ha quedado, por llamarlo de alguna manera, este primer router integrado con disco, tengo por ahí un par de cajas cuya alimentación es a 12 voltios, que pueden alimentar un disco porque tienen una controladora SATA, y quiero meter dentro de esa caja, de esa misma caja, una banana, una Raspberry, la OPI, la placa que sea. Entonces, estos convertidores lo que me van a hacer es sacar en paralelo de la alimentación del disco, sacarme 5 voltios a 3 amperios para alimentar cualquier placa. Y según enchufo el disco o enciendo con el interruptor, arranca la placa. Con eso ya tenemos un servidor de bolsillo. ¿Qué te parece? Chulo, chulo. Está chulo, ¿verdad? Pues si todo va bien, en un mes estará dentro de una Livebox. Creo que tendré un, ¿cómo se llama esto? Un prototipo operativo. A saber qué tripas le meto. Ah, mira, pues pon fotos cuando lo tenga y lo ponemos por la red. De hecho, incluso hacemos la grabación del podcast de RM para que nos vayas contando si quieres con más detalle. Sí, pero es simplemente es una evolución del router ese de Telefónica que tengo con la banana, que ahora mismo, pues eso, tiene mira, problemas. Y puede hacer una cosa, como ya pronto el mes que viene se supone que Telegram permitirá retransmitir por vídeo, pues mira, podría hacer una retransmisión por vídeo por Telegram de tu caja. Sería una cosa. Caja como nodo lo descarto porque... No, me refiero que grabases desde otro ordenador con tu... Ah, sí, sí, claro. Que grabase, que hiciera y que lo retransmitieras por Telegram, que no te haría falta si para, ni OBS ni nada. A ver y si es, para ese día ya tengo el Pipewire operativo y lo metemos desde ahí. Y sí, OBS siempre va a estar por medio porque será el que capture la cámara y haga los efectos y haga las cositas. En Telegram no habrá efecto, pero capturar la cámara ya en Telegram te lo tendrá que hacer sí o sí. Ah, bueno, pero si te puedo meter las transiciones y demás cosas desde el OBS, pues mira, eso que nos ahorramos, ¿no? Porque es lo que es. A ver, OBS es algo que está mal entendido. Para mí es una herramienta de estudio, ¿vale? Es la herramienta que tendría un regidor. No es la herramienta que tiene un streamer normal, de a pie de calle. ¿Vale? Sería la del regidor de un canal de televisión. Que dice cámara 1, cámara 2. Bueno, pues ahí tiene sus transiciones, tiene sus historias, metes por un lado, metes por el otro y obtienes una salida. Pues esa salida es la que quiero enviar a Telegram, si se deja. Ya lo veremos, seguro que salgan, alguien lo probará seguro, lo probará. Bueno, efectivamente. Bueno, te voy a tener que dejar que mi garganta ya no aguanta mucho, que llevo unos cuantos con moco. Sí, y... además, feliz día del trabajo para el que nos esté escuchando, acabamos de entrar en el día del trabajo. Ah, vale, hicimos un sábado. Venga. Bueno, pues muchas gracias por participar, Samuel, a los que habéis estado escuchando. Recordad que esto lo dejaré... Como está grabado, dejaré el audio tal cual en el canal de Un Día en la Aplicación y ya un poco editado, digamos, y añadido algunas cosas y modificado otras, pues lo subiré a Tomando un Café, al podcast de Tomando un Café. Eso no es seguro, ya veré cómo sale. Aunque la última experiencia que tuve, el sonido se escuchaba bastante bien como para subirlo al podcast. Pero en principio dejaré el audio en el canal de Un Día en la Aplicación. Así que, bueno, pues hasta el siguiente chat de voz. Que ya veremos cuando... A ver, perdona un momento. A ver, dime, Nicolai. ¿Hola? Ah, vale. Bueno, pues entonces nada, así que un saludo a todos. Un saludo a ti también, Samuel. Nos seguimos escribiendo por Telegram, por los grupos de Telegram que estamos, que son unos cuantos. Venga. Venga, voy a apagar el invento que veo que veo que no voy a conseguir esta noche. Venga. Venga, hasta luego. ¿Nicolai estaba hablando? No lo sé. Okay. No.
Simplemente daros gracias, que era muy interesante. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me/sospechososhabituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Si eres podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. info@asociacionpodcast.es. Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas. Well, well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today.